Balón que queda en el círculo central del estadio de Cartagena. Llegará Ovelar, quien bajó unos metros, recuperó y tomó por la franja derecha. Está la intervención ahora de Sebastián Hernández. El ataque del equipo barranquillero, se anunció Lewis Ochoa. Aquí llegará esa pelota a destino final. Centro bordeando el marco y se preparaba Estrada. No obstante, el desvío de Manríquez para otro tiro de esquina en favor del equipo colombiano. Ya vamos a ir con Camilo Amaya, pero en 15 minutos los dos equipos demuestran que no necesitan demasiada elaboración para llegar al arco contrario. Van pasando líneas de presión con cierta facilidad. No hay tapones que funcionen en la zona de la mitad de la cancha, por eso el partido se hace interesante, un poco de ida y vuelta. Jonathan Estrada, atentos a ese cobro, otra vez la pelota ubicada en ese cabezazo, desvío por un sector donde reaparece Estrada, zona ofensiva del equipo barranquillero, y cabezazo, la pelota al fondo de la portería, ¡qué golazo! A un costado, palo derecho del guardameta Leo Morales. Ovelar, después de tanto tiempo, el protagonista del gol en Fox Sports. Exactamente, volvió a rugir el búfalo. Vean cómo se levanta, eso sí, sin marca alguna. Y el cabezazo es muy, pero muy ajustado. Una buena definición. El 23 de agosto fue su último gol. Pasaron 14 partidos en ese lapso. Muchísimo tiempo, pero a ver, así son los delanteros que viven del gol. Y las rachas negativas son su peor pesadilla. Por fortuna para Ovelar, dicha pesadilla ha terminado. Despierta de ese letargo y la afición del tiburón vuelve a sonreír con los goles de Ovelar. ¿Qué tal el cabezazo? ¿Eh? Sí, perfecto. A lo paraguayo. A lo paraguayo, Ovelar es lo de él. Yo creo que lo más importante es que se reencuentra con el gol en un momento ideal para el equipo, cuando el equipo más lo necesitaba. Y bueno, se llena de confianza y ahí está de regreso el Búfalo Velar. Balón que maneja amables televidentes, Héctor Quiñones, limpiando el camino, parte izquierda, tocó para Gonzalo, marcaba Colina, cambió para Hernández, quien prefiere tocar, cambió de pierna, toque abajo, Sánchez que aparece, toca, limpia el camino sobre Colina, buen apoyo ahora, Velar también para buscar zona superior, el Lewis Ochoa pide entonces el toque arriba de la pelota, el Jonathan Estrada. Jonathan prepara centro, arranca, busca el espacio, apoyo que brinda James Sánchez, atrás el toque, pico, pico, ahora sí profundiza, aparición de Sebastián, vean el toque, diagonal de apertura para Lewis Ochoa, estará el segundo acá, remate a la portería Estrada, pero qué golazo. ¿Quién más sino él? Camiseta 21, Jonathan Estrada, lo veníamos anunciando, con zurda la descarga arriba para marcar el 2-0 en favor de Junior. Jonathan Estrada, el protagonista del gol en Fox Sports. Mientras tocaba la pelota al Junior de Barranquilla, pensaba qué contento debe estar Alberto Gamero por las oportunidades que está generando el Junior, por la manera como está progresando su fútbol, y aquí sencillamente es un gran gol, de esos que uno puede grabarlo, enseñarlo en las escuelas a los más chiquitos para que entiendan cómo se juega un poco al fútbol, cómo el Junior fue tratando bien la pelota y no se entiende el fútbol ofensivo si no explota las bandas. Y hoy ha encontrado una autopista Lewis Ochoa, aun cuando a él lo han explotado bastante, él ha sido fundamental en este triunfo parcial del Junior de Barranquilla 2-0, porque llegó hasta la línea de fondo y después ataca muy bien los espacios del Junior de Barranquilla. Como decimos, tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe, y creo que Junior fue mucho por el costado derecho y consiguió su objetivo, que fue el gol. Dio resultado el estar Lewis, el estar Sebastián. Creo que Junior hizo mérito para este segundo gol. Sacó Quiñones. Una serie que está definida hace rato ya. Así es. Corazón del área, esta pelota para que aparezca. Primero el cambio de sector, perfilando Edinson Tolosa, ahora sí, la cruza por poco Soto, el remate que se va al fondo de la portería, Rangel, gol. Junior de Barranquilla, pero ¿quién más
Así Noel, plus a 17, la de Michael Rangel, que reemplazaba al anotador Ovelar, y ahí está, al minuto 80 de la confrontación, el 3-0 para Junior Rangel, el protagonista del gol en Fox Sports. Y si estaba terminada, ahora está recontra terminada. Primero casi es gol en contra, bien en la reacción el arquero, pero ya después queda muy jugado, y el rebote que le favorece a Michael Rangel, y fue tan solo sencillamente ese pasecito a la red para el 3-0. Pero quiero que Valenciano me hable sobre lo importante que resulta para el Junior, para Gamero sobre todo, que ponga a Velar y haga gol, que entre Rangel en su reemplazo y que también anote. Sonríe Gamero porque el trabajo está dando resultado. Bueno, dos cosas, Dani. Una, que esa es la función de Edinson Tolosa, un pasador, dedicarse un poco más a esto. Y lo de Rangel en el gol demuestra que Gamero tiene tranquilidad con las alternativas que tiene en el centro del equipo, en el ataque fundamentalmente, que tanto Rangel que marca gol, lograr marca gol, es una competencia muy sana y en beneficio del equipo. Será la última jugada del compromiso, ya estaremos atentos al pito de finalización de Enrique Cáceres, juez de Paraguay. Cobra Viera a la punta, y en efecto, señoras y señores, ya no se juega más en Cartagena. Triunfo del equipo colombiano, 3-0. La gratitud, desde luego, por parte de cada uno de los integrantes. Y ahí está, 16 minutos Ovelar, Estrada a los 40 y Rangel a los 79. 3-0 supera Junior a Carabobo, y el global 4-0 que lo manda a la siguiente ronda de la Conmebol Libertadores. Bristol por Fox. Bueno, ahí las autoridades tienen que estar más pendientes, porque hay algunos aficionados que están ingresando al terreno de juego, pero en lo futbolístico contundente. El Junior de Barranquilla, que jugó un muy buen partido, tuvo poca oposición, tiene que trabajar mucho todavía Julio César Valdivieso con su equipo para lo que va a ser el campeonato local, pero el Junior in crescendo realmente mejoró mucho su imagen de haber hecho un partido bueno hace 8 días en Valencia, Venezuela. Aquí mostró cosas positivas, sus argumentos basados en la tenencia de la pelota, en rápidas transiciones de defensa-ataque, jugadores pasando constantemente al ataque como Quiñones y sobre todo Lewis Ochoa, que jugó un muy buen partido, la distribución inicial del juego desde los pies de James Sánchez, y con los cuatro de arriba en una gran noche, en un gran estado, Jonathan Estrada, Robinson Aponsá, Sebastián Hernández y Roberto Ovelar, que es fantástico para el Junior, que vuelva al gol porque desde el 23 de agosto que no lo encontraba. Así que todo fue positivo para el Junior de Barranquilla, no solo lo que mostró de mitad de cancha para adelante, sino el trabajo de cierta manera gremial de esa dupla que se va a institucionalizar de Pico en compañía de James Sánchez, y una defensa que no tuvo inconvenientes y que mantuvo el arco en cero y sin Viera como protagonista, porque muchas veces Viera era gran protagonista del Junior de Barranquilla. Hoy sencillamente fue un espectador VIP. Presentamos la figura del partido, elegida un voto democrático aquí por este grupo de trabajo, y más precisamente los votos de Carlos Roberto Cruz y de Iván René Valenciano.